palabra el señor don Fernando Vera Rebollo, director del Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, señora decana. Buenas tardes a todas y a todos. Un verdadero placer estar aquí en este acto que combina lo académico y lo emotivo, que es acabar un curso, una serie de cursos. A mí me corresponde y ha tenido la generosidad el profesor Gascó de invitarme a formar parte de la mesa como centro organizador junto con el Departamento de Organización de Empresas, y voy a ser muy, muy breve. Lo primero es felicitar a la gente que egresa de estos tres cursos de enseñanzas propias y decir que he tenido la suerte, sobre todo en el que atañe a hostelería, que es el más directamente vinculado al Instituto de Investigaciones Turísticas, de conocer muy de cerca a ese equipo extraordinario de profesionales que lo hacen posible, y particularmente no quiero dejar de hacer alusión al papel de Óscar Carrión y de Antonio, que están en contacto permanente con el Instituto y haciendo que esto sea posible, continuamente forzándonos a aceptar cambios y a ver las cosas de un modo diferente. En absoluto me corresponde a mí, porque lo ha hecho magníficamente el director de los cursos, el profesor Gascó, hacer la parte que compete a las gratitudes a toda la estructura, pero creo que sí es conveniente al menos señalaros una cosa que me parece fundamental. Estáis dentro de unos tipos de enseñanza denominadas enseñanzas propias. Es decir, la universidad imparte básicamente dos tipos de estudios: los oficiales, los habituales de las licenciaturas antiguas y ahora de los grados y de los másteres oficiales, e imparte también este tipo de cursos como los que habéis desarrollado, que son las llamadas enseñanzas propias. Deciros en este sentido que, sin contraponerlos a las enseñanzas oficiales, tienen indudables e incalculables ventajas. Y me vais a permitir deciros dos o tres cosas a este respecto. Las enseñanzas propias están permitiendo acercarnos a demandas especializadas de formación continua y nos están permitiendo, sobre todo, eso que muchas veces los profesionales echáis en falta, que es conectar de una manera más directa con las necesidades formativas de los propios sectores empresariales y de los ámbitos donde surgen esas necesidades de formación. Y a la vez, este tipo de enseñanzas especializadas nos están permitiendo diversificar la oferta de la universidad. Para que nos entendamos, cuando formamos o configuramos enseñanzas oficiales, son los departamentos los que de alguna manera ponen las cuotas de profesorado, los que dicen qué cantidad de cada materia se da y cómo se da en unos planes a veces, y no es una visión crítica la que estoy afrontando, pero sí en parte de cuestionar algunas cosas, una rigidez a veces demasiado difícil de poder cambiar. En cambio, los estudios propios, las enseñanzas propias como estas, permiten vincular a muchos profesionales, permiten contar con el profesional de la empresa, el profesional del organismo, de esos lugares donde está la gente enfrentándose al día a día de las cosas. Y eso enriquece muchísimo los programas formativos. Por eso quiero insistiros en esta vertiente. Los estudios propios, no solo la universidad no los ha dejado de lado, los ha potenciado. En el año 2011 se aprobó una normativa específica que va encaminada precisamente a poner en su sitio este tipo de estudios, de enseñanzas, y tratar de dignificar todavía más, si se puede, el papel que cumplen articulando los programas formativos con las demandas reales de formación. Flexibilidad, especialización y aquellas cosas que no están dentro de los programas oficiales. En el Instituto nos hicimos eco de estas cosas y lo que hemos hecho, pues para acabar, por ejemplo, en el tema de hostelería, el curso de experto en hostelería, al año que viene ya será un máster de enseñanzas propias que combinará dos expertos y que afrontará el tema de la dirección de empresas de restauración. Por tanto, ampliamos y diversificamos todavía más la oferta que ya venía existiendo. Bien, en pocas palabras, deciros que estáis dentro de unos programas que creo que responden a necesidades, que creo que los que lo hacen posible han sabido orientarlos perfectamente. Creo que el éxito es más que evidente, me consta por la cantidad de movimiento que tenéis en redes y las cosas que uno percibe desde fuera. Y quiero daros la enhorabuena a todos los que egresáis hoy de estos tres programas, diciendo que la universidad tiene muy claro que tan importante como cualquier otro tipo de enseñanzas son estas enseñanzas propias, y deciros que tendréis muchas posibilidades de seguir incorporándoos a programas que se van a ir creando y poniendo en funcionamiento en los próximos tiempos. Muchas gracias a todos y a los asistentes de las organizaciones que no he mencionado, que por supuesto hacen factible que las cosas sean así. Muchas gracias.